Hola, hola. Hoy es sábado 10 de julio de 2021 con esta imagen espectacular de la ciudad de Panamá. Comenzamos. Colombianos no mataron al presidente de Haití, fue su propia seguridad, dice un informe. 7 mercenarios ultimados por el asesinato de Jovenel Moïse, según periódico de Haití, confirmado por la misma primera dama de Haití. Militares colombianos no asesinaron al presidente, dice ella, me salvaron la vida y la de mis hijos. Mantienen seguridad y calle bloqueada en residencia de Luis Abinader. Ex militares colombianos asesinaron a presidente de Haití. Hicieron turismo en República Dominicana. Vacuna de Sinovac es altamente efectiva, según un estudio. 11 sospechosos del crimen de Moïse detenidos en la embajada de Taiwán. Caso Pulpo, juez varía medida de coerción a Magalis Medina Sánchez. Llegan 2 lotes de vacunas anti-COVID, uno con 3 millones desde China y otro con 149 mil unidades desde Estados Unidos. El Senado haitiano nombra a Joseph Lambert presidente provisional, niega la autoridad del primer ministro interino Claude Joseph. Politólogo haitiano dice: yo no creo que esos colombianos llegaron al país por sí mismos a matar al presidente. Le partieron un brazo y un pie. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, sufrió torturas antes de ser asesinado. Uno de cada 4 ingresados por COVID en los hospitales madrileños tiene menos de 24 años. Leonel Fernández una vez más triunfó. La razón, la verdad y la justicia, se refiere a la decisión de la Junta Central Electoral, que lo declara como partido mayoritario. Detienen policías haitianos que cruzaron la frontera por Dajabón. Protestas por magnicidio en Haití dejan un muerto y varios heridos. Vacunas Pfizer y Moderna podrían causar miocarditis y pericarditis, confirma la EMA. La cubana, la vacuna cubana Abdala, se convierte en la primera vacuna latinoamericana autorizada. Los haitianos en República Dominicana piden frenar las deportaciones. Ex administrador de Edenorte regresó a República Dominicana, dice estar a disposición de la justicia. Arrestan al vigésimo sospechoso del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. Ay, Miguel Vargas, decisión de la Junta Central Electoral fortalece democracia. Cuba autoriza de emergencia su vacuna Abdala, que tiene una eficacia del 92.28%. Pfizer analiza una dosis de refuerzo ante la variante Delta. Presidente Abinader destituye al director de la Feria del Libro. Se lo llevaron. La gasolina premium y otros combustibles suben entre 4 y 5 pesos. Pasajeros provenientes de España tendrán que presentar pruebas PCR. Sí, para entrar a República Dominicana. Y finalmente, la Unión Europea incluye inflamación del corazón como posible reacción de vacunas de Pfizer y Moderna. Señores, feliz fin de semana. De este lado, su hermano y amigo Joe
días. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.